Vamos a hacer crackers o regañar sin gluten, hechos con harina de garbanzo y con aceite de oliva virgen. Son muy sencillos de hacer y el único inconveniente es que tanto la harina de garbanzo y sobre todo el aceite de oliva virgen son caros. Si se quieren más baratos, se pueden hacer con harina de maíz y con un aceite de girasol. Pero los valores nutricionales de la receta no son los mismos. Al final del vídeo se da una tabla con los valores nutricionales de esta receta. Aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar, que son pocos y fáciles de conseguir, al menos en España. Por un lado, 90 gramos de harina de garbanzo bien mezclados con 50 gramos de maicena, con 5 gramos de polvo de hornear y 2 gramitos de sal, dependiendo del gusto y del tipo de harina de garbanzo que estemos usando. Por otro lado, tengo 30 gramos de clara de huevo, 30 gramos de aceite de oliva virgen y unos 10 gramitos de agua que vamos a utilizar para terminar de poner a punto la masa que vamos a hacer. Pongo la clara de huevo en un bol, las bato con la batidora a velocidad lo más baja posible y le agrego el aceite de oliva virgen hasta que todo esté bien mezclado. Añado la mezcla de harinas y con una cuchara remuevo hasta conseguir una masa homogénea. Si veo que falta un poco de líquido, pues añado poquito a poco parte del agua que tengo preparada, así hasta conseguir una masa que pueda seguir amasándose a mano. Continúo amasando a mano hasta que la masa se desprenda fácilmente de las paredes del recipiente y no se pegue en las manos. En ese momento hago una bola primero y después, para esta cantidad, la divido en 4 bolitas iguales. Una vez que tengo las 4 bolas prácticamente iguales, voy a proceder a formar los crackers con 2 plásticos, una tabla de cortar y un cortador de galletas. Pongo un plástico debajo, sobre la superficie de trabajo. Pongo la bolita bien redondeada de masa encima y sobre la bola coloco el otro plástico. Y con la tabla de cortar, pues aplasto la bola, la pongo de forma que la tabla quede bien equilibrada encima y con las manos la aplasto hasta que quede lo suficientemente fina para ir cortando los crackers o las regañá. Una vez que está bien fina y uniforme por todos lados, quito el plástico de arriba y pongo la masa sobre la superficie de trabajo. Con un cortador de galletas voy haciendo los crackers y lo coloco sobre la bandeja del horno cubierta con papel de hornear. Los restos los voy añadiendo a una parte de la siguiente bola y formo una nueva bola y continúo con el proceso hasta terminar toda la masa que tengo preparada. Una vez que las tenemos todas colocadas en la bandeja del horno y el horno precalentado
aproximadamente a unos 150 grados. Esto depende mucho del tipo de horno. Ustedes tendrán que cogerle el truquito al suyo. Si la temperatura es la correcta, tardan aproximadamente de en hacerse de media a tres cuartos de hora. Si se hacen antes, la temperatura del horno está demasiado alta y si tardan más, estará un poco baja. Bueno, pues al horno. Han pasado 40 minutos y aquí tenemos el resultado. Los crackers o las rebanadas de harina de garbanzo ya hechas, las dejamos que se enfríen y las conservamos en un recipiente estanco. Pues nada más, hasta la próxima receta. Aquí tengo una tabla que nos dará los valores nutricionales para esta receta. Están tomados de la base de datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y los cálculos están hechos siguiendo las instrucciones de la FAO para cálculo de nutrientes en platos cocinados. Como ven, es una receta baja en azúcar y sin colesterol.